Bueno, ¿qué tal te sientes? Muy bien. Me gustan los M16, son muy suaves. Son directos, rápidos y muy precisos. Ya está. Es lo que hago los fines de semana. Vengo al campo de tiro y paso un rato divertido. Me despeja la cabeza cuando tengo mucho estrés, ya sabes. Cuando vengo al campo de tiro y me pongo a usar las armas, sin ponerme los tapones para los oídos, me despeja la mente y me relaja. M16. Yo fui uno de los primeros diseñadores del fusil de asalto M16. Trabajaba para Eugene Stoner y Armalite. El M16 no es más que una versión a escala reducida del diseño más grande de Stoner, el rifle automático AR-10. El AR-10 fue fabricado en los Países Bajos. Nunca fue fabricado en los Estados Unidos. El programa de asistencia de reducción de armas pequeñas y ligeras de la Unión Europea en Camboya fue creado para ayudar al desarme del país. Ha trabajado codo con codo con el gobierno de la monarquía camboyana durante los últimos 4 años para destruir las armas en muchas provincias. El hecho de que desde el mes de mayo de 1999 hasta la ceremonia de hoy se hayan destruido 158.000 armas de fuego es una buena prueba de esta colaboración. El gobierno de Albania ha colaborado con organizaciones nacidas en la sociedad civil. Más de 200.000 armas de fuego ligeras han sido recogidas y destruidas. La incautación y destrucción de 6.000 rifles de asalto y munición. La incautación y destrucción de 250 toneladas de munición. Y la recuperación de 15.000 armas de fuego de diferentes calibres y 2.000 minas de diversos tipos. En 2001 hemos asistido a la destrucción de aproximadamente 800.000 armas de fuego y más de 13.000 misiles portátiles antiaéreos en 13 países. En 48 países han sido confiscadas, incautadas y destruidas armas de pequeño calibre. La retirada y la gestión técnica de la destrucción. En los últimos 15 años, 8 millones de armas de fuego de pequeño calibre han sido recogidas y destruidas en todo el mundo. Durante el mismo periodo han sido fabricados y vendidos más de 100 millones de armas de fuego de pequeño calibre. Hemos desarrollado varias versiones del Kalashnikov, pero la versión básica es la que usa munición de 7.62x39mm. Este es el rifle automático del mismo calibre, de 7.62x39mm. ¿Y cuál es el más vendido? ¿Cuál es el más utilizado? Esta versión. De acuerdo. ¿Y quiénes son los compradores más habituales? ¿De qué países proceden los pedidos? De acuerdo. Dice que como encargado técnico no tiene ese tipo de información. Thank you.
Uno de cada tres disparos va demasiado alto. No importa con qué modelo sea. Lo puede probar con cualquier rifle de asalto. Es algo que tiene que ver con el retroceso. Puede que el primer tiro dé en la diana, pero el resto resulta totalmente incontrolable. Toda la munición se desperdicia. Sin embargo, hay una solución para ello. Lo que yo he hecho ha sido combinar algebraicamente las ecuaciones correspondientes al impulso y a la energía, y las he aplicado a los elementos que hay en un arma. Me refiero a elementos que son la distancia, la fuerza y el peso. Al usar el valor correcto para estas combinaciones, es posible controlar el retroceso de cualquier arma automática. Así que, en efecto, lo que conseguimos es esto en vez de esto. Sujétala con firmeza. Ya está. Cuando se dispara uno de estos, sin duda se siente el poder que uno tiene. El M16 da la sensación de ser más robusto, ya sabes. Es un poco más pesado que el AK de los rusos. Vaya experiencia, se lo aseguro. ¡Y qué calor! Es como si uno pudiera sentir el poder del arma. Quieres usarlo con suavidad, no quieres que se enfade contigo. Ahora, este es más alto que este, pero la fuerza media es exactamente igual a lo largo de todo el ciclo. Aquí y aquí se puede apreciar que la fuerza media es la misma, pero aquí se ve que es constante. Así que los disparos producen un empuje constante, un empuje con la potencia más baja posible, porque se ha repartido a lo largo de todo el ciclo. ¿Lo entiende ahora? Por favor. No tiene el seguro puesto. Ya lo sé. Me parece que le gusta. Sí. Ahí está. C'est ça la ruine de ma maison. Esto es lo que queda de la casa que construí aquí cuando yo tenía 22 años. Aquí viví durante años con toda mi familia, mi padre, mis hermanos y mis hermanas. Todos vivíamos aquí. Yo estaba aquí con mi mujer. Pasamos toda la noche aquí. A la mañana siguiente había hombres armados por todas partes, soldados, civiles, milicianos, grupos de hombres armados. Nos atacaron por todos los lados. Eran más o menos las 5 de la mañana. Los niños ya habían ido al pueblo, pero mi mujer y yo seguíamos aquí. Desde aquí huimos y nos fuimos a esconder a un kilómetro de distancia. Mi mujer y yo nos escondimos aquí, entre estos arbustos. Yo le dije a mi mujer que teníamos que seguir huyendo, pero ella me contestó que ya no le quedaban fuerzas. De repente nos encontramos rodeados. Habían asesinado ya a mucha gente. Mi mujer había logrado llegar hasta aquí desde la casa que está a 2 kilómetros de distancia. Y eso no es fácil para una mujer. Así que nos escondimos entre estos arbustos. Desde aquí, yo logré escapar. Salí para ir a esconderme un poco más allá. Ella salió y aquí... aquí fue donde cayó abatida.
La mataron aquí de un solo disparo. 2 años más tarde, cuando la situación estaba más tranquila, regresé a este sitio. Pensé que iba a encontrar su cuerpo aquí mismo, pero estaba allí. Aquí es donde enterré los restos de mi mujer. Traje el cuerpo desde allí y la envolví en una tela. Algún día pienso sacar el cuerpo de aquí para enterrarlo en mi propiedad y que mis hijos puedan recordarla. Mi hija pequeña siempre me pregunta dónde está su mamá. El esquema general podría ser más o menos este. Digamos que esto es el continente africano. La zona de los grandes lagos está aquí. Los envíos que llegan a Uganda, el lado de Ruanda, en el conflicto del Congo, vendrían de Albania, de Serbia, y la pregunta es, ¿han estado también viniendo desde Bosnia últimamente? Hoy estamos efectuando un viaje de reconocimiento y todo parece estar en orden. Y el señor Suleiman del Ministerio de Defensa de Bosnia ha dicho que tenemos libertad absoluta de movimientos. El acuerdo sobre suministro de armas de diciembre de 2004 fue negociado por los gobiernos de Bosnia y los Estados Unidos. Cuando los gobiernos de la Unión Europea se enteraron, mostraron su desacuerdo debido a la situación de los derechos humanos en la zona de los Grandes Lagos. Así que convencieron a los gobiernos de Bosnia y los Estados Unidos para que retiraran el acuerdo. Existen ciertos indicios de que la entrega puede haberse realizado, pero no estamos seguros de si se hizo o no se hizo. Intentaremos salir en imagen. Debe de ser esta nave de aquí. Como se puede ver, las Fuerzas Armadas de Bosnia han puesto esto bajo llave. Estuvimos presentes cuando se almacenaron aquí las armas. Las Fuerzas Armadas de Bosnia cerraron con llave esta puerta y nosotros pusimos el sello. Después de la guerra, se establecieron cientos de depósitos como este. Ahora el número se ha reducido considerablemente y solo quedan 14 almacenes. ¿Cuántas armas se guardan en estos almacenes? En estos almacenes hay un total de 4.047 armas. ¿Y qué hay en estos cajones? Son lanzamisiles antitanque RPG-7, de los habitualmente fabricados en la mayor parte de los países del antiguo Pacto de Varsovia. Tienen mucha precisión. Son muy útiles. Más lanzamisiles. Aquí también. Hileras e hileras de lanzamisiles. ¿Son estos los listados de las entregas? Sí. Están en inglés. Aquí están los norteamericanos. Fecha de transporte 28 de julio de 2005. 500 rifles de asalto, salvoconducto de la aduana, con la firma del cuartel general de la ESFOR, que son las fuerzas de la OTAN.
Pero también compraron 211 rifles 7.62 G3, un rifle de asalto. Otra empresa norteamericana. Más rifles 8.55 semiautomáticos. A través del aeropuerto de Sarajevo. ¿Y ahora qué tenemos aquí? 2.000 unidades del rifle de asalto AK-47. Me pregunto qué hace la empresa británica Jago Sociedad Limitada comprando rifles de asalto en Bosnia con la autorización de la ESFOR. ¿Qué sabe usted del número de armas actualmente almacenadas en Bosnia? Es difícil obtener cifras exactas porque no es una información a la que haya acceso abierto. Tanto las diferentes armas del ejército como el nuevo Ministerio de Defensa de Bosnia juegan entre ellos con las cifras de lo almacenado y los excedentes. Pero se puede estimar que en Bosnia hay al menos 300.000 Kalashnikov y variantes del Kalashnikov almacenados, cuando en marzo de 2004 había unos 800.000. Así que las cifras han descendido radicalmente. 114 rifles, 78 AK-47, 128 87, el 27 de junio de 2005. Aquí está el Marius Jorais Waffen AG de Suiza otra vez. Gracias. 3.240 fusiles de asalto G3. No tenemos la intención de exportar armas a países sujetos a un embargo por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. ¿Cómo está usted? Lo que estamos mirando son los compradores británicos. ¿Estas son las personas que han venido a comprar a este almacén? Nosotros nos limitamos a seguir las órdenes. El Ministerio de Defensa y los compradores son los que hacen los acuerdos. ¿Eso fue antes del embargo? Sí, sí. De nuevo nos encontramos con Jago Sociedad Limitada del Reino Unido. Un cargamento de 11.400 AK-47 con destino a Irak. 238 cajones de madera, 7.300 rifles automáticos, 10.000 AK-47. Se han enviado enormes cantidades de armamento a Irak y nadie conoce muy bien el destino final de esos cargamentos. ¿Y eso por qué? ¿Porque son ilegales? Los cargamentos en sí son completamente legales, pero están siendo manejados por una compleja red de intermediarios de armas particulares y empresas de aviación con una historia algo turbulenta en África. Nadie quiere hablar del tema y no hay necesidad de hacerlo. No hay ninguna ley que diga que los gobiernos y estas empresas privadas tengan que facilitar esta información. Es porque las leyes internas de los estados no están puestas al día. Vivimos en una economía global. Una transacción con armas puede incluir a personas de Oriente Medio, de África, de Asia, de Europa, de las islas del Caribe, de diferentes partes de África. Una sola transacción puede involucrar a una docena de personas, pueden intervenir 20 o más jugadores y todos quieren su parte del botín. Y más, y más, y más, y más. El 29 de octubre de 2004 se prepara un cargamento de 50 subametralladoras. Salen de Tuzla y pasan la noche en el puerto. Sabemos que este avión de carga, que despegó el 11 de diciembre, iba con destino a Libia para repostar. También sabemos que aparecieron en Uganda aviones de carga Ilyushin poco después de haber despegado de Tuzla. El gobierno de los Estados Unidos también firmó unos nuevos acuerdos de cooperación militar con los gobiernos de Uganda y Ruanda poco después. Es importante que se comprueben estas cosas.
distribuyeron armas gratuitamente. Pusieron a la gente en fila y le dieron a cada uno un arma y le dijeron, id a pelear, id a pelear. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Lo vi con mis propios ojos. Las armas hacen que la vida sea más fácil cuando estás en el monte. Nadie te puede aterrorizar. Yo ya era soldado. Un soldado joven en aquella época. Ellos confiaban en mí. Cuando la gente confía en ti, adquieres ciertas responsabilidades. Teníamos que robar comida de los campos de refugiados. Pero los campos de refugiados siempre estaban rodeados por las tropas gubernamentales. Tenía que ir ocultándome del ejército para poder entrar en el campo. Para entrar hay que ser muy valiente. Yo les disparaba cara a cara. Cuando entraba en el campo, seguía disparando también a los civiles. Yo tenía 15 años cuando me dieron un arma. Me entrenaron para utilizar muchas armas diferentes. El B-10, el AP-9, el RPG, el calibre 12. Lo que me dieron fue una subametralladora. Cuando me secuestraron me asusté mucho. Tenía miedo de los rebeldes y de las tropas gubernamentales. Yo estaba atrapado entre los dos fuegos. En el monte, sin un arma, te matan. ¡Ya te tenemos! No me mates. Has estado conspirando contra nosotros. ¿Dónde vives? ¡Mátala! Tú has estado conspirando contra nosotros. Yo no he hecho nada. Cógela y llévatela para allá. Levántate. Vamos, ahora mismo. Aquí están. Estas son las personas que estaban cuando ocurrieron aquellos hechos. Su padre ha muerto. Sus hermanas han muerto y su hermano fue asesinado en el camino, a unos 25 kilómetros de aquí. A él le mataron a su padre y le robaron todo su ganado. Su mujer y su hija fueron también asesinadas durante aquellos sucesos. Este hombre perdió a 9 miembros de su familia en tan solo un día. Su padre, sus hermanos, sus hermanas y su madre. Todos fueron asesinados en un mismo día. Este hombre ha perdido a sus hermanos más jóvenes y a sus hijos. Y a este hombre de aquí, le conozco muy bien. Él se llama Niakufa. Tenía su granja al lado de la mía. Asesinaron a todos sus hijos. Les quemaron vivos, junto con los animales, en la misma cabaña. Este hombre es el pastor del pueblo. Perdió a 2 hijos. Más de 360 campesinos fueron asesinados aquí.
Perdimos nuestros animales, nuestros hogares. Los comerciantes perdieron toda su mercancía. Nos despojaron de todo, absolutamente de todo. ¿Saben de dónde procedían las armas? De Europa. Nosotros, los mayores del pueblo, sabemos que la guerra fue planeada por los occidentales. Ellos son los que fabrican las armas. Estas armas han afectado prácticamente a todos en el Congo. El avión voló en círculos. ¿De qué dirección venía? Venía de ese lado. Y dejó caer la carga mediante paracaídas allí. Las milicias llegaron y se la llevaron. ¿Qué hicieron con las armas? ¿Las escondieron? Las llevaron a un escondite. Eran para proteger al pueblo de sus enemigos. Esta casa pertenece al jefe Kawa. Es el 14º rey de la dinastía Nwagi. Mire, esta es la fosa de la que le hablé. Aquí está. Así que esta es. Aquí fue donde almacenamos las armas. Antes había una casa. Entonces esto era como el sótano. Efectivamente. Yo pertenecía a un grupo paramilitar. Sí. Yo era un miliciano. ¿De qué grupo? Al principio éramos de la UPC, pero luego nos pasamos al PUSIC. Ah, PUSIC, el que lidera el jefe Kawapanga. El jefe Kawa. Soy conocido por el nombre de Kawapanga Mandro. Soy la cabeza de la dinastía Nwagi, que ha estado en el poder desde el siglo XVII. Así que soy el 14º rey de esta modesta dinastía, que se extiende desde la ciudad de Bunia hasta el lago Alberto. El jefe Panga está bajo arresto. Fue el líder de un grupo de combatientes armados que tenían que ver con las extracciones de recursos de la zona de Ituri. Según la información que tenemos de Amnistía Internacional, su grupo y otros grupos armados de Ituri fueron los que cometieron los graves abusos contra los civiles de la zona y también fueron los que atacaron al personal de las Naciones Unidas. Yo no sé nada de Yugoslavia. Mi problema es que las armas llegaron desde Kigali. Y en Ruanda no hay ninguna fábrica de armas. En cuanto a esa entrega en concreto, ¿qué tipo de armas la componían? Todo tipo de armas. No puedo hablarle mucho de especificaciones técnicas. Había ametralladoras, G2, RPG, morteros de calibre 12 y muchos AK-47. No sé exactamente cómo se llaman. Pero también había B-10. Se llamen como se llamen, nosotros lo llamamos B-10. Yo solo sé que las armas llegaron desde Kigali. No sé dónde las consiguieron. Todo lo que sé es que fueron financiadas por un lobby norteamericano. A mí me gustan el AK y el M60. Entonces va a ser, queremos un AK y un M60. ¿Podemos compartirlo entre los tres? ¿Es eso posible? Sí. ¿Os parece bien? Claro. Genial.
Aprieta el gatillo y suelta. ¿Y dónde vas a disparar el lanzamisiles? En la montaña. Rambo. John Rambo. Supera un poquito mi presupuesto para hoy. Creo que empezaré con un Colt del 45. De pronto me vino un flash y empecé a interesarme por las armas. No sé cómo pasó. Si un psiquiatra me interrogara durante días, tal vez daría con la respuesta, pero no creo que sea nada misterioso. Las armas me fascinan. Me fascina la complejidad de su diseño. Yo no soy cazador. A veces salgo por placer y disparo contra botes, pero... Kay, ¿no llevas puestos los tapones de los oídos? Voy a disparar el 556. ¿Quieres que me aleje un poco más? ¿Qué? ¿Quieres que me aleje más? Tendrás que taparte los oídos. ¿Dónde están los tapones? Solo queda uno. Con eso vale. Yo no me pondría a disparar contra un animal. Me dan pena los animales. No es eso lo que me interesa a mí de las armas. Ahí no, Kay. ¿Vas a disparar hacia aquí? Sí. Oh, por eso querías que me pusiera en ese sitio. Sí, claro. Vale. Muy bien. Ok. Yes, I'm running. Uno ya ha cruzado. Los norteamericanos envían dinero. Se presentan a sí mismos como un país generoso que quiere la paz en el Congo, que quiere democracia y libertad. Envían dinero para establecer la democracia en el Congo, pero a la vez envían dinero para desestabilizar el Congo. El problema más importante del Congo son sus riquezas. Mabele anjugwele isa kongo na madesu Mabele anjugwe tonga Belgique na Mputu Mabele anjugwe tonga Kampala na Rwanda Mabele anjugu toyambango bapa ebele na mboka e Toyambango bapa kistane Mbembo Mabele anjugwe tonda bomengo na bawolo Mabele anjugwele isa kongo na madesu Mabele anjugwe tonga Belgique na Mputu Mabele anjugu toyambango bapa ebele na mboka e Mbekpe mbo Ba erigwa e ba yaka e Mbekpedudu Ba France ba yaka e Tere mbo Ba Amerike ba yaka e Wana nyoso kaka ba firgiti Ba koluka ko benda benda bo me wa mabele Aquí se puede ver con claridad. La mayor parte del armamento que tienen los grupos armados irregulares, las milicias,
los señores de la guerra, está destinada a asegurar la explotación ilegal de los recursos minerales y naturales. Recursos que van a sacar del Congo y van a ser enviados por avión a Europa y a otros países. Los recursos salen y de vuelta llegan las armas. África no tiene futuro si este sistema sigue funcionando así. Ya están cargadas las baterías para que se desencadene otra guerra. Esto es lo que estamos viendo que va a suceder. Es algo inevitable. Y lo lamentamos, porque esta guerra va a ser la más letal de todas. Esta guerra hará que se desgaje la parte oriental del Congo. Me han pedido que tome parte en esta nueva locura. Los norteamericanos saben que, como estoy en contra de la idea de dividir el Congo, yo voy a volver para luchar en la resistencia. Hay dos verdades absolutas. Una es que la gente que tiene armas mata. Esto es una verdad cierta. Quiero decir que es una terrible verdad, pero es una verdad. Y también es una verdad que la gente que no tiene armas muere. El problema que hay con el comercio internacional de armas es la absoluta falta de transparencia y responsabilidad. Ves que llega un avión de una empresa de Johannesburgo que en realidad está controlada por empresas británicas que a su vez han firmado un contrato con una compañía de transporte radicada en Tel Aviv. El avión fue adquirido en los Estados Unidos por tan solo $10. El avión recibió la orden de volar directamente de Johannesburgo a Tirana. La carga de las armas en la nave fue supervisada por unos hombres de negocios israelíes. Y lo único que tenemos al final es la dirección de un abogado en Panamá. El nombre de una de las empresas figura registrado en las Islas Vírgenes, que son británicas. Es bastante frecuente que una simple placa con el nombre de una empresa sirva para blanquear el dinero. Así que de lo que estamos hablando aquí es de un sistema internacional de intermediarios, una red de suministro y transporte que opera en todas las partes del mundo y hace llegar las armas al continente. ¿Y cómo se controla algo así? Thank you.
Kasingi es un puerto que representa un papel clave en el tráfico de armas. Consideramos que Uganda es un país de tránsito de pequeñas armas de fuego. Ponemos mucha atención en el puerto de Kasingi porque por él llegan muchas de las operaciones de tráfico procedentes de Uganda. Nosotros queremos saber cómo funciona el sistema de entrada de armas en las diferentes comunidades. ¿Cómo logran disponer de armas modernas a pesar de su tradicional modo de vida? Hemos visto que los problemas que traen las guerras han caído como una plaga sobre nuestras poblaciones. La guerra ha arrasado nuestro país. Así que vamos a hablar de las armas. Las armas han irrumpido en nuestras vidas. ¿Hay armas en esta aldea actualmente? Hay personas que han entregado sus armas para comprar unas nuevas. Las han entregado porque todos sabían que tenían un arma y sabían que podían ser detenidos si se las encontraban en una inspección hecha al azar. Así que entregan sus armas y les dan un recibo a cambio, pero luego van a comprar una nueva y la guardan. ¿Pero cómo llegan hasta aquí? Hemos oído decir que hay aviones que llegan a Uganda repletos de armamento. Desde Uganda llevan las armas hasta el lago, donde son embarcadas con destino al Congo. Incluso ahora las armas logran llegar a su destino. Siempre vienen del este y van en dirección al Congo. ¿Cuánto hace que patrulla en el lago Alberto? Desde mayo de 2005. ¿Con cuánta frecuencia encuentran armas desde entonces? No hemos encontrado armas, no. ¿Cree usted que se están transportando armas a través del lago? No creo. No lo sé. ¿Cree usted que hay las suficientes embarcaciones como para patrullar todo el lago? Bueno, sí, creo que sí. Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han estado intentando que Naciones Unidas plasme un acuerdo en torno a un instrumento vinculante internacional que permita el control de este tráfico internacional y de las redes de intermediarios. Conseguimos que se negociara en 2001. Se sentaron, escribieron unos informes y ahora estamos llegando a finales de 2006. Y en este momento, el primer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas quiere crear otro grupo de expertos para discutir este asunto. Esta es una zona tremendamente complicada que afecta a 180 estados. Observar con detalle el comportamiento de todos es una tarea difícil. La mayor parte de los estados tienen leyes que restringen los movimientos de armas ligeras, por ejemplo. Pero la clave es que por nuestras investigaciones sabemos que las leyes de la mayoría de estos países tienen vacíos legales. En muchos casos no están al día, hay muchos problemas y muy graves. ¿Por qué no existe un tratado legalmente vinculante para el comercio internacional de armas de fuego de pequeño calibre? Por el momento no existe ningún tratado, probablemente por dos razones. En primer lugar, tal vez algunos países tienen miedo de que algunos de sus intereses económicos más elementales queden cercenados y perjudicados por un tratado así. Otros tal vez consideran que un tratado así haría que fuera más difícil alcanzar ciertos objetivos relacionados con la seguridad. Alcanzar tratados internacionales es útil solo si todos los firmamos.
El que haya un tratado que vincule solo a aquellos que se atienen a las normas no serviría de mucho. Incluso solo serviría para sobrecargar aún más los procedimientos burocráticos en cosas que, sea como sea, ya estamos haciendo. La grandeza de que nos reunamos en las Naciones Unidas para llegar a acuerdos sobre estas materias es que todos los países estén en el mismo barco. En mi país también tenemos el problema del armamento ligero y de las armas de pequeño calibre. Mi país está verdaderamente afectado por la violencia que generan las armas de pequeño calibre y las bandas de carácter criminal. El país está bajo un embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual significa que ningún arma puede entrar ni salir del país en ningún momento, pero esta ley es violada una y otra vez. Hay armas por todas partes, hay mercados exclusivamente dedicados a la venta de armas, como si se tratara de alimentos. Este es un gran problema. Brasil es un país productor de armas de tamaño medio. También es productor de munición. Bélgica produce armamento ligero y de pequeño calibre. China produce armas ligeras y de pequeño calibre, principalmente para cubrir sus necesidades de defensa propia y, sí, sobre todo para la propia defensa. En todo el mundo, durante los últimos 15 años, han sido recogidos y destruidos 8 millones de armas de pequeño calibre. Durante este mismo periodo de tiempo, se han fabricado y vendido más de 100 millones. La Unión Europea es el exportador de armas de fuego de pequeño calibre más grande del mundo, con una exportación anual de más de 800 millones de euros. Este es como el segundo hogar para todos los que trabajamos aquí. Hay muchos padres e hijos trabajando en esta fábrica. Por eso la relación entre todos es tan amistosa y hospitalaria. Porque en esta fábrica nos sentimos como en casa. La fábrica nos da vida y da vida a esta ciudad. Los Estados Unidos exportan armas anualmente por valor de aproximadamente 500 millones de euros. Los países asiáticos han declarado exportaciones de pequeñas armas de fuego de casi 80 millones de euros. Un cargador más pequeño. Para mí prefiero que sea más pequeño. Le da un aspecto más fino. Este es demasiado grande, demasiado agresivo. Más de 640 millones de pistolas, rifles, lanzacohetes, granadas de mano, ametralladoras, bazucas, morteros y otras armas ligeras y de pequeño calibre circulan por el mundo y son la causa de la muerte de 300.000 personas cada año. Más de las que murieron a causa de las bombas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. A pesar de los innumerables informes, estudios, conferencias, dosieres de prensa y seminarios, aún no hay un tratado internacional legalmente vinculante que permita el control del comercio de armas de fuego de pequeño calibre. Tienes que salvar a tu familia a cualquier precio. Tienes que hacer ese sacrificio. Imagina que estoy fuera, que estoy de viaje y he dejado mi arma en casa. Sí. Estamos en medio de una guerra. El enemigo rodea la casa. ¿Cómo vas a salvar a tu familia? Si estamos en el dormitorio con los niños, primero vería si ha entrado alguien en la casa. Luego saldría con el arma en la mano. Estás cometiendo un error. Tienes el arma en la mano. ¿Sí? Tienes que fijarte
en si está cargada o si aún no lo está. Entonces miro a ver si está cargada en la habitación antes de salir. Luego salgo y me escondo detrás de la puerta. Me escondo detrás de la puerta con el arma ya lista para disparar. La puerta está cerrada. Ellos echan abajo la puerta. En cuanto hacen eso, salgo fuera y empiezo a disparar contra los enemigos que hay fuera. Si sales de esa manera, tal vez disparen ellos primero contra ti. Pero si están delante de mí, me tiro al suelo con la pistola en la mano y empiezo a disparar. Si ellos empiezan a disparar contra mí, yo les disparo así. Si vuelven, hago esto y vuelvo a disparar contra ellos. Si se ponen detrás de mí, me vuelvo y disparo contra ellos también. Lo haría así. Preferiría perder un hijo que perder un arma. Porque con un arma puedo salvar al resto de mi familia. Con un arma puedo proteger a 10 personas. Las armas valen más que los niños, porque podemos perder un hijo o un padre, pero con un arma podemos salvar al resto de mi familia. Bueno, ¿qué tal te sientes? Muy bien. Me gustan los M16, son muy suaves. Son directos, rápidos y muy precisos. Ya está. Es lo que hago los fines de semana. Vengo al campo de tiro y paso un rato divertido. Me despeja la cabeza cuando tengo mucho estrés, ya sabes. Cuando vengo al campo de tiro y me pongo a usar las armas sin ponerme los tapones para los oídos, me despeja la mente y me relaja. M16. Yo fui uno de los primeros diseñadores del fusil de asalto M16. Trabajaba para Eugene Stoner y Armalite. El M16 no es más que una versión a escala reducida del diseño más grande de Stoner, el rifle automático AR-10. El AR-10 fue fabricado en los Países Bajos. Nunca fue fabricado en los Estados Unidos. El programa de asistencia de reducción de armas pequeñas y ligeras de la Unión Europea en Camboya fue creado para ayudar al desarme del país. Ha trabajado codo con codo con el gobierno de la monarquía camboyana durante los últimos 4 años para destruir las armas en muchas provincias.
El hecho de que desde el mes de mayo de 1999 hasta la ceremonia de hoy se hayan destruido 158.000 armas de fuego es una buena prueba de esta colaboración. El gobierno de Albania ha colaborado con organizaciones nacidas en la sociedad civil. Más de 200.000 armas de fuego ligeras han sido recogidas y destruidas. Cualquier arma automática. Así que, en efecto, lo que conseguimos es esto en vez de esto. Sujétala con firmeza. Ya está. Cuando se dispara uno de estos, sin duda se siente el poder que uno tiene. El M16 da la sensación de ser más robusto, ya sabes. Es un poco más pesado que el AK de los rusos. Vaya experiencia, se lo aseguro. ¡Y qué calor! Es como si uno pudiera sentir el poder del arma. Quieres usarlo con suavidad, no quieres que se enfade contigo. Ahora, este es más alto que este. Pero la fuerza media es exactamente igual a lo largo de todo el ciclo. Aquí y aquí se puede apreciar que la fuerza media es la misma, pero aquí se ve que es constante. Así que los disparos producen un empuje constante, un empuje con la potencia más baja posible, porque se ha repartido a lo largo de todo el ciclo. ¿Lo entiende ahora? Por favor. No tiene el seguro puesto. Ya lo sé. La incautación y destrucción de 6.000 rifles de asalto y munición. La incautación y destrucción de 250 toneladas de munición. Y la recuperación de 15.000 armas de fuego de diferentes calibres y 2.000 minas de diversos tipos. En 2001 hemos asistido a la destrucción de aproximadamente 800.000 armas de fuego y más de 13.000 misiles portátiles antiaéreos en 13 países. En 48 países han sido confiscadas, incautadas y destruidas armas de pequeño calibre. La retirada y la gestión técnica de la destrucción. En los últimos 15 años, 8 millones de armas de fuego de pequeño calibre han sido recogidas y destruidas en todo el mundo. Durante el mismo periodo han sido fabricados y vendidos más de 100 millones de armas de fuego de pequeño calibre. Hemos desarrollado varias versiones del Kalashnikov, pero la versión básica es la que usa munición de 7.62x39 mm. Este es el rifle automático del mismo calibre, de 7.62x39 mm. ¿Y cuál es el más vendido? ¿Cuál es el más utilizado? Esta versión. De acuerdo. ¿Y quiénes son los compradores más habituales? ¿De qué países proceden los pedidos? De acuerdo. Dice que como encargado técnico no tiene ese tipo de información. Uno de cada tres disparos va demasiado alto. No importa con qué modelo sea. Lo puede probar con cualquier rifle de asalto. Es algo que tiene que ver con el retroceso. Puede que el primer tiro dé en la diana, pero el resto resulta totalmente incontrolable. Toda la munición se desperdicia. Sin embargo,
Hay una solución para ello. Lo que yo he hecho ha sido combinar algebraicamente las ecuaciones correspondientes al impulso y a la energía, y las he aplicado a los elementos que hay en un arma. Me refiero a elementos que son la distancia, la fuerza y el peso. Al usar el valor correcto para estas combinaciones, es posible controlar el retroceso de